Así es, buenos días. El sábado a las 15:30 horas se recibió una llamada telefónica dando cuenta que en calle Callao, entre Pedro Reu y Iriondo, se estaba originando un incendio. De inmediato se derivó la primera dotación de bomberos y contactan efectivamente un incendio declarado en un galpón que funcionaba como depósito. Posteriormente, se solicita la presencia de dos dotaciones más de bomberos, lo que hacen un total de tres autobombas y 20 bomberos en el lugar. Posteriormente, quien te habla, y debido a la magnitud y a obtener un mejor control de dicho incidente, se solicita colaboración a los bomberos voluntarios de Antrim, quienes derivan en forma inmediata dos unidades autobombas pesadas más. También se había puesto en conocimiento a bomberos voluntarios de Correa, no solamente por este incidente, sino para estar en apresto para colaborar con nosotros en caso de que ocurra algo en ambas rutas, tanto en la autopista como en Ruta Nacional número 9, debido a que teníamos el 80% de nuestro cuerpo afectado a este incidente. Este incidente se propagó a las fincas, una propagación por temperatura, gracias a Dios no por fuego. Esto se logra controlar en las terrazas con dos dotaciones de bomberos trabajando con líneas de mangueras. Bien dije, en las terrazas, también la colaboración de todos los vecinos del lugar que hicieron rápida la autoevacuación y sacar los muebles de dichas fincas, se prestaron ayuda entre los vecinos y colaboraron con nosotros en todos momentos. Se hizo presente también el doctor Midaguar, que estaba a cargo en ese momento de Defensa Civil, debido a que el director había viajado, quien más tarde también se hizo presente en el lugar. El COIN trabajó en condiciones, se hizo un trabajo en conjunto, tanto en el momento del incidente como a posterior, en todo lo que tiene que ver en materia de prevención, con lo que pueda causar este tipo de humo en un lugar donde, hay fincas muy cercanas. Sufrimos tres bomberos, tuvieron algunos problemitas con inhalación de monóxido de carbono, algunos con algunas quemaduras. Y uno de los bomberos que sufrió a raíz de un impacto del chorro de agua que vuelve caliente en uno de sus ojos. Tal es así que hoy fue derivado un oculista, pero bueno, los bomberos hasta el momento se encuentran todos en bien estado. Personas del barrio con las fincas lindantes ahí, ¿hubo algún herido, alguna persona que haya tenido que lamentar algún efecto residual de cuanto a lo que es no solo el fuego, sino el humo y demás? Sí, perfecto. Algunas de las señoras que estaban en el lugar fueron atendidas, ¿no? Por personal de SEMI, que se hizo presente de inmediato en el lugar, por la inhalación de monóxido de carbono. Y también uno de los propietarios de la finca se cortó una de sus manos en el momento rápido de poder sacar sus muebles, pero bueno, fue atendido también por personal médico en el lugar. A posterior de esto, después hizo un trabajo preventivo, vinieron médicos tanto de la municipalidad como médicos policiales. También estuvo, vuelvo a decir, el doctor Midaguar. Evaluando un poco en la zona, este tipo de incendios produce una cantidad de monóxido de carbono de humo Sí. importante. Y bueno, entonces se trató de evaluar en conjunto con la municipalidad, acción social y bomberos cómo estaba la gente del lugar. Ahí con respecto al incidente en sí y al personal que estuvo trabajando con ustedes, y en algún momento finalizado el trabajo, obviamente viene la parte investigativa. ¿Se pudo determinar ya en este momento qué fue lo que produjo este foco ígneo? ¿Cómo se inicia este incendio? A prima facie se estuvo trabajando posterior y una vez controlado el incidente, se estuvo haciendo una observación ocular. De todas maneras, en el día de hoy nosotros nos vamos a constituir. El jefe policial de jurisdicción me ha solicitado, como siempre, una nota de colaboración a los fines de proceder a investigar a través de los elementos que han quedado en el lugar cuáles fueron las causales o la causa de este incidente. Durante el día de hoy vamos a estar ampliando esta minuciosa y exhaustiva vista ocular para poder alcanzar a tener un resultado dentro de la lógica de lo que pudo haber pasado. Tenemos dos líneas investigativas, una es posiblemente la accidental o la intencional. Vamos a trabajar en bases a esas dos líneas investigativas y a posterior entregar el informe técnico que corresponda. Walter es muy amable, como siempre. No, a usted.